Productores del mercado de la integración anunciaron que los días de feria se extendieron a los martes, miércoles, viernes y sábado, pero desde el 2023 será de lunes a lunes las 24 horas. En los días de feria se tiene gran cantidad de vegetales, hortalizas y frutas de temporada del productor al consumidor a precios bajos. Este mercado está a 30 minutos desde el centro de la ciudad hasta la zona de la Tamborada. La población puede tomar la línea de transporte 103. Ahorita todo lo que ven aquí está tomate, melón, pepino, todo lo que la ama de casa necesita, esta cebolla, sandía, todo lo que tenemos, hortaliza. Todo lo que necesita amas de casa tenemos. Pueden venir aquí a comprar, lo ofrecemos lo más barato. Y verdura fresquita, ¿no? Ayer han cosechado, hoy día están vendiendo. Aquí están los tomates que han cosechado. Esos son las lindas tomates, pero estamos queriendo exportar también, ¿no? Cuando vamos a exportar también no va a haber en Bolivia tomate, ¿no? Le invitamos a todos los amas de casa, a todo Cochabamba y también a todos los comerciantes. Precios bajos, precio justo y bajo, estamos vendiendo nosotros aquí, ¿no? Obras públicas del municipio realizaron diferentes trabajos de mejoramiento en las vías de acceso y señalización para que la población pueda ingresar con una mayor facilidad hasta el mercado de la integración. Sí, o sea, en realidad usted llega a la avenida Panamericana y está claramente señalizado por dónde debe desviar y pueda seguir el recorrido. Es bastante fácil llegar. Es el ingreso al BMX o al ingreso al matadero, entonces es la misma vía, creo que casi todos conocemos aquello, entonces es muy fácil poder llegar al mercado de los mayoristas. El sector cuenta con todas las comodidades para que la población pueda hacer la compra de sus productos, ya que cuenta con parqueos y espacios para que puedan transitar.